noches, bienvenidos a ¿Qué Importa? Sofía Rivera Torres. Y Eduardo Videgaray. Oiga, nuestro querido Pepe Pepe, José José, ya descansa en su tierra y esto nos llena de alegría. Bueno, pero no a todos. ¿No? Hay algunos que siguen pene y pene, como esta señora que sigue penando. Mire usted. Tenemos el corazón hecho pedazos porque las malditas de las alas no nos lo mandaron completo. Es nuestro príncipe. Con él nos enamoramos muchas personas con sus canciones hermosas. Y es injusto que nos hayan mandado al príncipe pedazos de cenizas. ¡Cenizas! ¡Malditas las alas! ¡Malditas sean las alas! ¡Malditas sean las alas! Pero, ¿y Sara García? ¿Y Sara Bustani? ¿Y Sara Goza? ¿Qué? Goza. No, 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 pues sí se ve muy destrozado ya Walter Mercado, devastado es más, yo diría. Pero no es Walter Mercado, es Itatí Cantoral. ¿No vieron cómo gritó? ¡Maldita Sara! ¡Maldita lisiada! ¡Exacto! Ay, ay, ya canté. Esa mujer necesita que la apoyen, yo sí, digo, ¿no? Sí, con un abrazo, con un poco de cariño, no, afecto. No, 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 Eduardo. Contra la pared, para aquello del desestrés, para que afloje el cuerpo. ¡Safo! Bueno, dicen que si Sarita hubiera estudiado en el CONALEP, otra cosa hubiera sido, porque hubiera aflojado rápido el cuerpo. Nada, sí. Pero bueno, pues tiene razón. Es injusto que las malditas Saras mandaran al príncipe reducido a cenizas. Sí, hombre, se llevaron al príncipe y nos regresaron un principitito, así, chiquito. Bueno, y dicen que ya lo pasado ha pasado. Y los hijos del príncipe, a pesar de todo, se unieron. Y ahora hasta se apoyan y se consuelan. No, a ver. Te lo prometo, mira. Soy un payaso. Tranquila, tranquila. Sarita, se ve así como la economía de Venezuela o la cara del Lester Gordillo, deshecha, destrozada. ¡Qué malo! No había visto una familia tan unida por conveniencia pues desde el PRD. ¿PRD? ¿Qué es un PRD, Sarita se ve más falsa que maleta Gucci en la Lagunilla, chavos. Pero no hay que subestimarla, porque dicen que las lágrimas de Sarita son milagrosas. ¿Ah, sí? Pueden curar las hemorroides, el herpes genital y el mal del puerco. Ah, no, pues sí, bueno, la actuación de Sarita es como de premio de TV y novela. Sí, y la reacción de José Joel es como de Ariel. Es más, que le quiten su Ariel a Verónica Tucenti y se lo den a José Joel. Si lo dicen. Y luego de esto, Sarita se volvió empresaria. Ahora se alquila con hija para llorar en velorios. Así que todos los interesados. Ah, es plañidera. Y también se alquila como hermana malvada. ¿Ah, sí? Sí, y si te descuidas, te lo crema. ¡Ay, qué bello! Bueno, pero no solo en Bellas Artes se le rindió tributo a José José. También en muchas cantinas, en hartas cantinas, en todas las cantinas y en este salón de clases. No pudimos ir a Bellas Artes. No podemos ir a la vecina, no podemos ir a Clavería en un momento. Hoy lo vamos a despedir aquí con todo respeto al señor José José, guardando 30 segundos nada más de silencio. Una, dos, tres. Y un aplauso para el amor que había llegado. ¡Viva el príncipe! ¡Viva el príncipe! ¿Y por qué solo 30 segundos y no el minuto, que es lo común? ¿Cómo? ¿Cómo que por qué? Ah, pues porque trajeron la mitad de las cenizas. ¿Y ahora quieres el minuto completo? ¡Wow! Pues en clase de matemáticas sumaron 40 y 20. ¡Qué bonito, ¿verdad? Y como homenaje, en clase de biología diseccionaron un hígado. ¡No, hombre! También. Y en clase de historia hablaron de la Cuba Libre. Bueno, no sé qué tiene que ver eso. Andaba tomado, ¿no? El profesor. Era el profesor de derecho. Por supuesto que andaba tomado. Es abogado. Ah. Ah, perdón, perdón. Tenemos un enlace. En estos momentos vamos con nuestra cadena hermana, NBC, con el reportero, el bicicleto de NBC. Adelante, el bicicleto. En bici yo hubieran llegado. Le digo, ¡ay, uy! ¡Karma instantáneo!
Wow, no había oído tanto escándalo por una bicicleta desde lo de esta Yolanda y Verónica. La boda, Amsterdam y eso. Le quedaron las rodillas todas raspadas al pobre bicicleta. No me digas, después de eso tuvo casting aquí en Imagen. Algo así. Qué bueno que no vende tacos de canasta, porque eso sí que hubiera sido una tragedia, ¿o no? Sí, ¿o no? Sí, ¿o sí. No? Y luego llegó otro ciclista y lo recogió. Tres veces. Y eso que solo se había caído una. Pero bueno. Lo castigó Diosito, porque se acababa de robar la bicicleta de un ciego parapléjico. Y eso no se hace, ¿ok? ¿Ah, sí? Ajá. Y luego salió a dar un paseo en bici con su esposa. Y esto fue lo que pasó. Mira, mira, mira. ¡Oh! Se va a regresar a ayudarla, ¿no? Yo supongo. Este güey es un miserable, es el peor marido de la historia. ¡El peor! El peor marido de la historia. Bueno, en caso de que sea su marido. Pero bueno, cuando se es presidente, el apoyo de la gente es sumamente importante. Claro. Veamos cómo esta bella y elegante dama muestra su apoyo al presidente López Obrador. Cochinero, camalú. Oye. Pero yo sé que tú eres mi presidente y la neta la vas a armar bien chido. Peña Nieto te la pela. Bueno, eso no. ¡Wow! ¿Pero por qué le dijo eso? Bueno, mira, lo que pasa es que el expresidente tiene una frutería y vende naranjas ya sin cáscara, ¿ok? Para que no estén de mal pensados. Bueno, pero ¿qué le quiso decir? Ah, mira, mira, te explico otra vez. Mira, lo que pasa es que te la pela allá en los Moshis significa... pues que te la pela, ¿no? Quisimos ver la opinión del expresidente, pero... el expresidente Peña estaba muy ocupado comprando pelucas. Oh, o sea, pues, ¿por qué eres así? No tomó la llamada. Lo que sí está claro es que Telapela es el tercer apellido de Enrique. Su nombre completo es Enrique Peña Nieto Telapela. ¿Por qué me suena? De los Telapela de abajo, del sur. ¿No? No, del este. Del este. De los Telapela del este. Exactamente. Ya, ya. El mal llamado Tomandante Borolas, o sea... Felipe de Jesús del Sagrado Corazón del Santísimo e Inmaculado Brandy Reposado Calderón nos tiene un mensaje. Así que ponga usted mucha atención y tenga cuidado porque viene manejando ebrio. ¿Ebrio? ¡Ebrio! No, ya no me voy hasta que me pague los p*** de mate. Bueno, no. No, confíe que no me va a dar ni más. No, ni merda, ni ver, güey. No me estés gritando la p*** madre. ¿Viste qué? ¡Ah, cabrón! ¿Viste esa vieja, cabrón? Oye, qué barbaridad, pero qué peligro. Sí. ¿Y a dónde iba con tanta prisa? Ah, o sea, es que solamente quedaban como 15 minutos de la hora feliz. Ah, bueno. Había prisa. Ya lo entendí, pero ¿dónde fue esto? Creo que fue una carretera hacia Cuba. Hacia Cuba. Bueno, y para que quede claro, sabe manejar estándar y automático. Lo que no supo manejar es un país. Y recuerden, si beben, no manejen. Yo por eso no manejo ni manejaré jamás. Bueno, a ver, a ver, a ver. Tampoco mal piensen. La verdad es que tenía prisa porque tenía asamblea. ¿Sí? ¿Okay? ¿Asamblea? Ajá. O sea, chupar en un lote baldío pulque hoy es una asamblea. Espérate, espérate. ¿Qué? ¿Qué? Ah, perdón, nos están diciendo que este video que acabamos de ver es falso. Lo cual es difícil de creer porque se ve increíblemente real. Efectivamente, ¿no? Qué confusión. Bueno, la gente piensa que los diputados son personas. Son personas que dicen puras tonterías sin sentido. ¿Y saben por qué la gente piensa eso? Porque regularmente son personas que dicen puras tonterías sin sentido. ¡Exacto! Bueno, no todos, no todos. Pero el que sí se la prolongó de aquí a Cuernavaca fue el diputado Pepe Casas. Escuchemos lo que le dijo a su compañera, la también diputada, Valentina Ruiz. Pueblo de Morelos, lamentablemente así son las cosas. Tenemos que transitar en este Congreso. Es lo malo de sacar a las personas de la cocina y darles una curul. Es cuanto. ¿Cómo? ¿El Chef Oropeza es diputado? ¿Qué Chef Oropeza? Se lo dijo a Valentina Ruiz. Ah. Qué comentario, ¿no? Bueno, es un comentario tan machista y misógino que hasta los reggaetoneros se ofendieron. Se dice que su madre ofrecería disculpas, pero no, al parecer carece por completo de progenitora.
A nadie le sorprende. Y bueno, pronto se disculpará. ¿Con un comunicado o una rueda de prensa, algo así? No, pues yo supongo que sacrificando una virgen sobre una pirámide o algo así. Algo moderno. Algo moderno. Y luego hizo algo que sí demostró que es un verdadero ignorante. ¿Qué? Se puso una chamarra de la América. ¡Oh! A ver. Quiero dejar algo súper claro, ¿ok? Que el señor tenga una curul no le da el derecho de andar de curulero. ¿Okay? ¡Curulero! ¡Curulero! Ok. ¡Calma, pueblo! A ver. Y América ha trascendido fronteras. ¿Del Club América? Ha trascendido ya fronteras. Ok, Eduardo, ¿estás listo para esto? El águila ha volado alto y ha penetrado el oriente, donde un dueto de chicas asiáticas cantaron el himno americanista. Escúchenlo y escondan sus carteras. ¡Campeón! A mí no me engañan, estas señoritas no son japonesas, son del agrícola oriental. Clarito reconocía a Juana Nayetzin. Ok, son tan americanistas que mandaron importar Activo y Estopas de México, ¿ok? Y no solo eso, también fundaron su propia banda de robo de autopartes en Tokio, Honda y Kawasaki. Bueno, y al final se descubrió que las jóvenes no se engañaron. Y en realidad, eran Luis García y Martinoli. ¡Saludos, chavos! Saludos. Ustedes no se vayan porque regresamos con el final feliz. Vean qué belleza y ayúdenos a responder la pregunta. La pregunta es, ¿en qué escuela están? A. Gogo. U. La mamada. E. El C-U-L-O. No se vayan, esto es K-Pop. Sofía, tú no habías nacido, pero qué bonito es el rock and roll. ¿Sabes bailar el rock and roll? Más o menos, sí. Si me saben guiar bien, sé bailar, claro. ¿Ah, sí? Ajá. Bueno, mira a estos muchachos a ver si bailas tan bien como ellos. Mira, estas chicas le saben al rock and roll. Ajá. Pero nada como ellos, ¿eh? A mira. Ver, ¿cómo? No. ¡Qué guapazo! Ese es mi paso favorito y súper me sale. Mira, ¿te enseño? ¿Te enseño? No, pensándolo bien, te he visto bailar. Mejor no. Ahí la dejamos.